Uh-uh. <laughs> ¿Tení? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ah? ¿Cómo que no? Me parece que sí. Espera, espera, espera. Ah. Eh... Geshela, hablas uh, del amor ahora, um, cuando hablas del amor no puedes decir las cualidades de amor o las características o la naturaleza. Por favor. <laughs> que De <¿Habó? ¿S> -la? <laughs> <laughs> <g> <y> pero no les he hablado a su momento sobre ello a ver cuál es tu pregunta la de, pregunta real carcasang moran de labson de ochatang de chavany chamziny para lea chavarche sigue compuor es labson tira Sí. ¿Te refieres a, a.? Ayer comentabas algo acerca de esa diferencia que hay entre el amor y, y el, el apego. ¿Sí? sí. ¿Te refieres a ello? podría ser lo que. Uh -huh. el micrófono, No, uh -huh. ah, pues dice que no. Ajá. Uh -huh. por, por ejemplo, eh, podía ser algo

plantear esa igualdad, igualdad de uno con respecto a los demás. Porque si realmente lo ponemos nos ponemos a pensar en esa igualdad, entonces entenderemos ya más lo que es ese amor. Tewchaa lani koo begadiyarwa, nganzu yu di liyaa, Tewchaa lani Siyamnaan liyaa, Tewchaa di midi liyaa, Tewchaa ge tsewaa di kathiyoos labani, midi liyaa, kaawe nambayinba khaansing liyaa, anii jikiyang dham dikhendo shivarwa 아니 mhm ani dha jam dzikit zewa di mi liya gawai 차데 liya di sem dhamna di yomarwa dha cha di gyotubu di yomarwa, sem dhamna di cha dhi, cha dhi, cha dhi mhm, mhm thakpa naxin pika dha di gyotubu yomarwa dho shakki di ngu, ngu di na gharayasina, 버저 탁버그 풀버를 탁어 봐. 네 네라. 먼저 그 유디 풀버 나신 전에 탁버대 되셔야다 그래. 라서. 뒤 초와 될 갈래가서 착버 초어 될 이렇게 했으면 나와요. 가와 있는 관실이야. 뒤냠도 리야 착버 초와 돼요래. 라서. 아니 점점고니 뒤 착버 초되어 말 가외 초되어래. 음. 가제 거 메나얀고 네 음. 셈난로야 뒤에 가서다. 착버 초와 돼요도 거는 네곧 대도 그래서 미 누게당 셈제 돼요래. 음. 아니야.

El apego, el objeto al cual nos apegamos, es, eh, es eh, la mm, sensación que surge en la mente, es un objeto uh, que nos atrae, y que, pero lo que lo distingue es el hecho de querer uh, atarse a ese objeto, querer apegarse a ese objeto como unirse a ese objeto atar C como, esa es la sensación. De la sensación ah. de es la sensación de apegarse a ello, de aferrarse a ese objeto. Eso es lo que distingue Ga -ga al apego. Uh -huh. Uh -huh. Hay un hay un, sí. un... En cambio, cuando estamos hablando del amor, el amor como tal, hay un cariño por ese objeto, hay un, hay un cariño, pero no hay esa sensación de atadura, no hay esa sensación de aferrarse a ese objeto. Mientras que cuando hablamos del apego, por supuesto, es hacia un objeto que lo encontramos atractivo, a lo mejor hay ese cariño hacia ese objeto, pero además. De extra está ese querer atarse a ese objeto, apegarse a ese objeto, o también es aferrarse a ese objeto. Mientras que cuando hablamos de, del amor, hay ese cariño, pero ya no hay, está libre de esa sensación de, de, de apego, de aferramiento, de atadura. Ya es simplemente el deseo de que ojalá pues el, el, el amor, el cariño de o, ojalá que esté encuentre con lo que se desea, ojalá que esté libre de sufrimiento, pero no hay otra otra sensación extra como de atadura, de apego que es la que distingue al apego. Es simplemente eh, si está, no está, no hay no hay no hay atadura. Simplemente el deseo de que de que esté bien

peke 가서 tsu takpo masan taam shaaba soro taan yante chakpay namba che, timbu ka namba che, gyum zin shaab shaarame, kharchin kaka yaba gyum zin shaab shaarame wa che. Ko rowa yidoo nga soro taan, ko chee ke suuktaan dindayla ya yidoo nga na dindayka jik chaatikin soro, ngan choa dindayla ya chaatikin soro, o dindayka kaanshik

Otro, otro punto que distingue uno del otro es que cuando hablamos del, del apego, esta proven, surge de una confusión mental. Hay una confusión que te lleva de, de, a... Uh, a uh, La, eh, mm surge de una ignorancia esa ignorancia que da lugar al apego hay un hay, hay un hay un objeto el cual es atractivo que es bonito, ya sea por la forma, la figura lo que sea, al cual te sientes atraído pero no hay una razón clara que te justifique por qué ese cariño a ese objeto es el, otra de las características que Distingue uno del otro. En el caso del amor, por ejemplo, en el amor, pues hay un cariño hacia ese objeto y la, la razón que justifica el cariño por ese objeto es muy clara. Está muy, muy clara. Mientras que cuando en, en el lado del apego, como surge de esa ignorancia, ese, ese apego a ese objeto que le tienes cariño, cuando te preguntas cuál es la razón que, que justifica el porqué el cariño a ese objeto, no está muy claro. No queda tan, tan claro. O si sea, hay una forma, una figura, es bonito, atractivo, pero no hay una, una razón clara que justifique el porqué el cariño a, en, en ese objeto. Además de el, una razón que también justifique el porqué el de, eh, la sensación de querer apegarse, aferrarse a ese a ese objeto esa sensación que aparece que en el caso del amor pues no no hay esa sensación de no esa apariencia esa sensación de aferramiento simplemente el, el amor está mucho muy muy clara la razón de por qué ese objeto es tu objeto de, de ese cariño ese objeto que se está llevando a generar amor o compasión por ejemplo, en el caso de la compasión, compasión por un sufrimiento que está pasando una enfermedad. Entonces es mucho más clara la razón que justifique ese amor, esa compasión. En cambio, en el caso del, del apego, no está tan clara cuál es la razón que te lleva a, a tener ese apego hacia el objeto. Y otra de las características, la característica, no, el, 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 el atadura, que uno ese apego que te lleva a aferrarte al objeto y en el caso del amor no lo hay.

al apego. En cambio, cuando hablamos del amor, no hay esa sensación de, de aferramiento, de atadura. Por supuesto que hay, hay diferentes niveles de amor, hay diferentes grados en el sentido de profundidad de amor que se pueda ir generando, pero lo que sí distingue al amor es el... el es un objeto que, que quieres, que estimas, pero no hay esa aferramiento a ese objeto, no hay esa atadura. Entonces cuando no hay esa atadura al objeto que estimas, entonces es amor. Aunque hay diferentes niveles de amor, diferentes eh, profundidades de, de, de amor. 따데게 추 초아스티로 차데게 차데게 초아치 가위 가위 넘버에다 가위 넘버데 따데게 초아스티그리 디기 란싱기 란싱기 니 샹달레야 아 가우딜리기 오마르바 샹달레 마가오데 유튜브 코로나 아니야 지 초아데 라바요 마레 ར 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 De, manche, de. Uh -huh. mm -hmm. no no es es um, al eh, está el objeto que, que estimas pero al, al final de esas de esas estimas ese objeto eh, no hay cuando no hay esa sensación de de apego es, um, cuando, cuando estamos hablando de, la, de, de, de aferramiento, perdón, cuando estamos hablando del apego, hay un objeto que estás estimando, que, que quieres, pero al final hay una, una sensación, no es en cuanto grad, grado, más burdo menos burdo, sino es la sensación de, 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 a, de aferramiento que se genera al, al, a, a ese objeto que se estima. Y, y se aferra a, a esa sensación de aferramiento lo lleva a aferrarse a ese y no a otro y eso es lo que es, distingue al apego <tose> 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 <tose>

Uh -huh. Otra de las características que lo distinguen es el resultado que trae consigo. Cuando hablamos del apego, entre más nos, más nos apegamos, más nos, es, nos, nos esforzamos por apegarnos, más nos apegamos, más nos apegamos, entonces al final va a traer... Um, el resultado de sufrimiento en cambio cuando hablamos del amor entre más nos eh, lo alimentamos ese amor más nos esforzamos por ese amor ese, eso va a traer como consecuencia bienestar en nuestra mente beneficios para nuestra mente una mente mucho más abierta, mucho más bondadosa, una mente más y más y más virtuosa por lo tanto podemos ver una diferencia entre uno y otro en cuestión del resultado que traen consigo, como también una diferencia en cuanto a su entidad y un, su naturaleza, y una diferencia en cuanto a la, la razón, mm. eh, eh, lo, la, la, encontrar esa razón que lo justifique uno y otro. <laughs> 디 에처럼 가와다 미가와디 소소르 초와 칸데스틱디 소소르 초와 데와 뉴고네 오디기 에 다디기 에디 응고르보피나 소소 응고 만징기 쳬버 여러와다 들려야 음 그러고 도차 라베네 아니 에 데레야 아니 에 응조고다 만징기 디 토치르와 다 자원고네스 라베네 윤딘 파초고 윤딘 쯧불 딱 여러와 음 자와 쯧세게 파초고 윤딘 윤딘 쯧불 딱음 소소리야

desagrado Que eso, eso, eso trae consigo, esa sensación de bienestar o no bienestar, pero está más enfocada en sí misma, en, esas, en, sí, en sí mismo, en esa, um, en esa aprensión hacia sí misma. Esa es otra de las características que los distingue. Porque cuando hablamos del amor, en el caso del amor, está viendo cualidades en el, en el otro. Entonces, solo ve cualidades, únicamente ve cualidades en el otro no está con la expectativa de que esto o este me va a traer beneficio o no me va a traer beneficio. En cambio, del lado del apego, si sí sí existe esa expectativa de que como de obtener beneficio o algo, algo va a beneficiarnos, por eso es un, una cierta aprensión hacia uno mismo de donde da lugar a ese apego mientras que en el amor no. De todos modos, esto eh, no es tan importante. Es más, más importante enfocarnos en, en crear, cómo cultivar esa igualdad entre uno y los demás, porque en la medida en la cual se crea esa... Esa igualdad de uno con los demás, entonces de manera natural vamos a poder distinguir entre lo que es apego y amor. Entonces. entonces. Sí. Y si meditamos, hacemos una meditación analítica en la cual ver es, cultivar esa meditación en la cual cultivamos esa igualdad de uno con los demás.